comenzamos a partir de ese momento con charlas TED. Vamos a tener a los conferencistas más importantes de esta plataforma internacional, de la que afortunadamente tuve el placer de compartir con ellos y hacer parte de estos conferencistas TED. Hicimos unas conferencias el año pasado, en noviembre, y allí comenzamos a decir qué bueno contarle a la gente en qué estamos trabajando, qué bueno decirles y aportarles con todo este conocimiento que tienen cada uno de estos especialistas. Y por eso hemos decidido hacer unas charlas más o menos de unos 25-30 minutos para contarles algunas metodologías ágiles, algunas maneras prácticas de ayudarnos en el día a día. Hoy vamos a comenzar con Sonima Ferrufino. Ella es conferencista y autora, su título más orgulloso es ser mamá. Ella dice que esa es su mayor orgullo y su mayor bandera. Es maestra de meditación, certificada como instructora en mindfulness para el manejo del estrés. Ese es el tema que vamos a manejar el día de hoy. Cuenta con más de 20 años de experiencia manejando herramientas de bienestar. En un momento de tanta crisis como el que tenemos en estos días, se hace fundamental conocer cuáles son estas herramientas prácticas que nos van a ayudar a manejar nuestras emociones, que nos van a ayudar en el día a día, en la cotidianidad, en los bajones que nos dan a todos en estos momentos de confinamiento, en los que perdimos esa movilidad, en los que tenemos que hacer algunos duelos estando vivos. Entonces, es maravilloso para nosotros contar con ella. Ya tiene un recorrido grandísimo y se ha preparado en países en Panamá, que es su país natal, Colombia, Guatemala, España, México y varios lugares de Estados Unidos. Yo creo que esta presentación pues se queda corta, pero tenemos poquito tiempo y más bien quisiera aprovechar este espacio para que ella nos cuente de esas técnicas maravillosas para conectar con nosotros mismos y hacer que estos momentos y la vida en general sean muchísimo más placenteros. Sonima, bienvenida, qué alegría tenerte aquí. Gracias Karina por esa introducción tan hermosa y un placer poder formar parte nuevamente de estas entrevistas, de esta jornada y de tanto que hay que aportar en estos momentos más que nunca a la humanidad y de esa manera también a nosotros mismos, porque cada vez que compartimos, cada vez que enseñamos, cada vez que compartimos, practicamos algo nosotros mismos con la intención de hacerlo para otros, también lo estamos haciendo y potencializando en nosotros mismos. Así que desde esa mirada, aquí me hago presente aportando, dándote las gracias por esa presentación y pues a la orden para poder seguir. Tenemos que seguir para adelante con enfoque y bueno, eso es lo que vamos a hablar ahora. Tener ese enfoque en conciencia plena y siendo muy presente de lo que está sucediendo con el mindfulness que pues es una realidad maravillosa que estamos viviendo, pero que sabemos además que tenemos una gran caja de herramientas de la cual podemos pues, recurrir y hacer buen uso. Así es. Mario Alonso Puig, el autor español, habla del mindfulness como el arte de mantener la calma. ¿Tú cómo lo describirías? Bueno, la traducción literal, digamos, o como se manejan los textos, de mindfulness, que en inglés todo suena siempre un poquito más como romántico y lindo que en nuestro español. La traducción al español es conciencia plena. Para mí el mindfulness es vivir y disfrutar, porque una cosa es vivir, y a veces vivimos pero no disfrutamos, es vivir y disfrutar tu eterno ahora. Así es como yo, pues, rebeldemente me lo describo y me lo vivo. Bueno, digamos que lo que necesitamos para ese vivir en plenitud, de vivir a conciencia, es saber manejar las emociones. Hablemos un poquito de ese manejo de las emociones y cómo se integra el manejo de las emociones a la respiración. Sí, claro. Y poder también contarles un poquito para homologar a todos los que no conocen muy bien el término, como un poquito de la historia y qué es y de dónde viene. Sé que hoy día está muy de moda. Yo hace algunos años ponía el hashtag, pongamos la meditación de moda, todos a meditar, si medito, medito, y son cosas que yo he venido diciendo a lo largo de los años, y qué bueno que creo que ahora está un poco de moda ante la necesidad real, que qué bueno, pero que ojalá y se quede como, porque para mí este trabajo, después que lo comparto y que lo hacemos y que lo vives y que no hay que ir a estudiar ni gastar cientos de dólares en eso, todo el mundo lo puede hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, y de diferentes edades y circunstancias de vida, y ante esa realidad que lo podamos convertir en un estilo de vida, en donde a través del mindfulness, a través de la respiración, a través de ejercicios de autocontrol, de gestión emocional, digámoslo así, yo digo auditoría emocional, y de muchas otras herramientas, podemos
digamos, vivir en congruencia o un poco más alineados. Cuando digo congruencia, es lo que pienso, o sea, estar en conciencia plena aquí y ahora con lo que estoy pensando, con lo que estoy diciendo, sintiendo, con lo que estoy diciendo y con lo que estoy haciendo. Mira, muchas personas me dicen, bueno, quiero hacer coaching, o vamos a trabajar para el empoderamiento, para ver el enfoque, para ver el futuro, pero no estamos conscientes ni de dónde venimos, ni en dónde estamos como realidad, como seres humanos, como tu sistema emocional, tu cuerpo emocional y sentimientos, mucho menos el mental. Y desde allí no podemos edificar y no es sostenible, digámoslo de esa forma, el poder construir ese futuro o visionarnos. Si aquí ahorita ni sé quién soy, no sé cómo estoy. Sólidas. No hay, no. Entonces, pienso una cosa, siento otra, digo otra, pero hago otra. Hay una incongruencia total en la que muchas veces, y esto no lo digo juzgando a nadie porque yo he estado ahí, estoy aquí diciéndoselo porque he estado ahí. Todos hemos estado ahí. Con el que no deberíamos, pero enamorada del que no deberíamos. Diciendo que es horrible las amigas, pero con el personaje. O sea, y ahí nos quedamos. Y repetimos por ser personaje, repetimos arquetipos y repetimos emociones y sistema de creencias y emociones que se bloquean y no ponemos límites saludables. Pero todos, si echamos para atrás y quitamos todos estos, digamos, accesorios y situaciones y componentes de la vida, cuando vamos a esa raíz, al final es, no estamos siendo congruentes y conscientes de dónde estoy, de cómo estoy pensando, cómo me estoy sintiendo. Y de esa forma no estoy habitándome. Miren, a mí ante esta situación local, y ahora trabajo, diría yo que un poco más o más que nunca, me dicen, bueno, pero ¿qué hago? Tengo que hacer agenda y no he podido coger el curso y no he hecho el ejercicio y no he aprendido a cocinar. Llevando esto a la realidad que estamos viviendo. Le digo a las personas, no tienes que hacer nada. No tenemos que hacer nada. Tenemos que habitar, y esto suena fácil, Karina, habítate. Deja de preocuparte y empieza a ocuparte. Vive con lo que tengas que vivir en el momento. No podemos estar autonegándonos, no voy a tener miedo, no puedo estar la ansiedad, tengo que estar, y así tenemos una agenda larga. El yoga, la meditación, respiro, cocino, tengo que atender a los niños, la escuela virtual, no he hecho el curso, tengo que escribir. Y está bien si en ese momento para ti está bien. Pero si hoy está bien, no quiere decir que mañana va a estar igual. Entonces es poder honrar, avalar, agradecer y con todas esas herramientas poder fluir en todas esas, yo le llamo implosiones y explosiones de nosotros mismos. Nosotros no solo somos este cuerpo físico. Yo cuando voy a conferencias siempre digo, lo que ustedes ven de mí, divina, hermosa, me quiero, me amo, me adoro, este es mi vehículo humano y hay que quererlo porque no tiene repuesto, es mi cuerpo físico. Pero nosotros no yo no soy solo este cuerpo físico, ni tú ni nadie de los que nos está viendo. Nosotros somos un gran cuerpo mental, raciocinio, sentido común, libre albedrío. Tu poder de discernimiento y de enfocar tu propósito, pensamiento, análisis, es necesario. Pero sí, también somos un gran cuerpo emocional, lleno de sentimientos. Uh-huh. Mental, emoción, cuerpo, pero también hay algo que ya la neurociencia, que es lo que avala el mindfulness, y muchos otros estudios, física cuántica, muchos estudios, y la misma ciencia, nos dice que todo en el universo vibra y que todo es energía. Entonces también somos ese gran cuerpo energético, electromagnético o espiritual que tenemos, que es como la funda de todo, ¿no? Sí. Y el mindfulness abarca todo sin ni siquiera meterse ni mencionarlos, porque es un trabajo muy, digamos, muy lineal, muy corporativo, muy respiro, aquí me hago presente. No, ni siquiera hablo de energía, no se habla de meditación, se habla de visualización. Uh-huh. Entonces, yo creo que es importante como que mencionar ese todo del que vivimos, sí, y que no hay una verdad absoluta. Y que esa verdad que tenga yo hoy o tú o la práctica no tiene que ser constante siempre y puede ser adaptada a tu propia realidad, a tu propia congruencia. De acuerdo, pero ahí hay una cosa muy importante que me parece que hay que resaltar, Don Ima, y es cuando nosotros tenemos propósitos, objetivos, cuando tenemos trazadas algunas líneas y, por supuesto, contingencias como esta nos sacan del plano que habíamos planeado, por supuesto, estar en tranquilidad y estar en conciencia, hace que podamos gestionar o tramitar, como tú dices, las emociones. Pero cuando todo el tiempo estoy obedeciendo a lo que, a cómo sentí hoy, a cómo amanecí hoy, hace que nos perdamos el foco de nuestro objetivo y de que dejemos de buscar ese caminar a ser mejores seres humanos, ¿cierto? Y sí. Exacto. Entonces ahí quisiera yo como establecer una línea
para poder identificar en qué momento yo tengo que tener una solidaridad conmigo, cuando yo tengo que ser la persona con la que tengo que ser más compasiva, es conmigo, sin ser claro. permisiva, porque el cuerpo todo el tiempo está pidiendo. El cuerpo te iba a decir que la, te iba a decir que la respuesta es sí y no. Sí. Sí, porque debo honrar lo que sí. La respuesta era junta, sí y no. Claro. ¿Por qué? Porque, y ¿por qué? Para poder explicarlo. Sí, porque debo de honrarme y entender cómo me siento, qué estoy pensando, qué está pasando conmigo aquí ahora. Porque desde allí, entonces me tengo que ocupar y hacer cargo de cómo trabajar ese sentimiento, emoción y moverme y volver a reenrumbar o a enfocarme, que de hecho una de las grandes ventajas del mindfulness, no es, que ya les voy a, voy a hacer una lista muy breve, así voy a hacer un curso Mindfulness Express. En pero nos lleva el sí a poder aceptarme, valorarme, entenderme y acoger y gestionar mi emoción, mi mente, mi situación actual. Y el no, porque luego de eso es cuando yo estoy en conciencia y desde mi conciencia es que yo entiendo, ok, esto no me pertenece, esto no me define, esta ansiedad no me va a gobernar, exacto. esto lo autogestiono, aquí me hago cargo, con este ejercicio lo transformo y me empiezo a encarrilar nuevamente y alinear con mi propósito, con el propósito ya sea del día, de tus sueños, de tus metas, de tu trabajo, familiar, el que sea, o varios, ¿no? Sí. Pero por eso te decía sí y no, y qué claro. buena pregunta. Sí, porque digamos que mucha gente que yo he escuchado, que uno ve cotidianamente, están montados en un cuento donde yo le obedezco a mi cuerpo, y entonces el cuerpo lo que quiere es comer hamburguesas todos los días, entonces yo voy y le obedezco a mi cuerpo porque esa es una manera de honrarme. Y lo que pasa es que el cerebro todo el tiempo está buscando lo más cómodo, lo más rápido, lo que ya conoce. Para el cerebro es más fácil resolver el problema de todos los días que encontrar una solución a ese problema. Total. Entonces, yo digo, venga, tírese un poquito más, o sea, exíjase más, que sea más fuerte su compromiso con usted mismo, porque el propósito superior es elevarnos a ser mejores seres humanos y no a excedernos en autocontemplación que nos lleva a la pereza, a que nos lleva a la desidia, que nos lleva a tener una menor versión de la que nos merecemos nosotros y merece la humanidad. Claro, no hacer ese pushing y ese empuje para nosotros mismos. Esa autogestión y ese retomar el propósito empieza desde tener la conciencia. Si yo no estoy consciente de qué está pasando, mi cerebro me gobernó o mi deseo de comer helado todo el día. Lo lindo de esto es recordarnos que nuestro cerebro recibe información primero siempre en imágenes y vemos imágenes. Y toda la información externa del entorno se recibe a través de los sentidos. Entonces, a mí me encanta el mindfulness porque, y aquí quiero hacer una pequeña pausa para que luego me hagas otra, sé que ahí vienen muchas preguntas. El mindfulness, conciencia plena, que hoy en día está muy, muy de moda. Tiene más de 23 años de estudio. Solo 2016 tuvimos alrededor de 4.500 estudios científicos. El mindfulness es un método de entrenar neurocientíficamente nuestro cerebro. Es poner nuestro cerebro, nuestro cuerpo mental como un aliado para nosotros, no para que nos gobierne, para que me lleve a comer helado, en donde yo dejo de ubicarme, de no estar en el aquí, en el ahora, o de alejarme de mis propósitos o de la situación que estemos viviendo. Sí, porque muchas personas se enconchan, por eso hay tanta ansiedad, depresión, empiezo a dar lo que no tengo, por eso hay tantas personas carentes y no me recibo, no me habito, no me hago consciente, no me lleno. Yo tengo que dar desde mi conciencia, por eso empecé con esa frase de congruencia, con lo que hay aquí, con lo que pienso, con lo que siento, con lo que digo y con lo que hago. Respirando, visualizando, decretando en positivo, afirmando cosas, fijando el propósito de cada cosa, de cada día, de cada meta. Y el mindfulness que tiene tantos años viene de Oriente, es una realidad, viene de Oriente, viene de métodos de meditación. Sin embargo, acá a nivel occidental fue Jon Kabat-Zinn, un médico biomolecular, que lo trajo. Hay muchísimos estudios de, además, sus aplicaciones, pero este ha sido como el padre del mindfulness en Occidente, digamos. Y hay muchísima, además, literatura que bien sabe. Lo lindo de esto es que puede ser adaptado ante cualquier situación. Hoy día hay tantos estudios que para gestionar ansiedad y depresión hay métodos y procesos y visualizaciones y métodos de respiración y trabajo con mindfulness. Hay procesos de mindfulness para gestar, para las mujeres embarazadas. Eso me impresionó mucho, que el hecho de que el mindfulness te ayuda en el momento del parto, en el de la respiración. Sí, te digo rapidito porque nosotros cuando estamos ante momentos de ansiedad y estrés, liberamos, de hecho, esto es neurociencia, después de un minuto tu cerebro empieza a sosegarse, a los 3 minutos empezamos a liberar hormonas naturales, bioquímicos naturales. Cuando estamos en niveles de estrés y de ansiedad, estamos segregando nuestro cerebro
nosotros, porque a veces queremos ver el cerebro como ese hombre allá. ¿Quién sabe qué está haciendo allá en la torre, ¿no? No, somos nosotros mismos. Empezamos a segregar más cortisol ante momentos de ansiedad y sobre todo de estrés. Esa es la hormona de la que no debemos ser amiga, aunque también es necesario. Entonces, ¿qué nos hace el mindfulness? Después de tres minutos, de hecho las prácticas se recomiendan de 3 a 7 minutos como mínimo. ¿Ok? Empezamos en la práctica constante, empezamos a liberar serotonina, oxitocina, inclusive dopamina. Son hormonas y bioquímicos naturales que genera nuestro cerebro, que nos ayudan a sosegar los niveles de ansiedad, de estrés, de insomnio, de dolor, procesos de dolores, etc. Cuando estamos pariendo, se libera a través de los programas y ya una vez estemos trabajando mindfulness, empezamos a liberar oxitocina. La oxitocina nos ayuda a manejar el parto de mejor manera para que el bebé nazca más rápido y el útero contraiga y haga su trabajo. Nos ayuda en el proceso del dolor y nos ayuda a liberar más lactosa, más leche. Y el proceso de amamantar es mejor y por ende se fortalece más el vínculo con tu hijo. Entonces hay programas de mindfulness completos para niños, en escuelas, en Europa, en Estados Unidos, en muchos países, obviamente un poco más desarrollados, llegó para quedarse. El mindfulness llegó para quedarse y las aplicaciones son absolutamente 100% en todas las áreas de la vida. Bueno, yo quiero que hagamos como, voy a hacer aquí de vocera de quienes no pueden estar preguntando hoy aquí, que esperamos que más adelante nos dejen las preguntas y después podremos tener otro encuentro y hablar de más de esos temas. ¿Cuáles son esas técnicas que vamos a utilizar de mindfulness en ese momento cuando hay días que nos supera la angustia, cuando uno siente que el encierro ya lo está enloqueciendo y cuando siente tanta tristeza por lo que está pasando y por ese duelo del que hablábamos ahorita, porque es un duelo de una vida que ya no vamos a volver a tener, es ese duelo de no poder abrazar a los amigos, es ese duelo en vida de haber perdido lo que creíamos era seguro, que ahora sabemos que no es seguro. Exacto. Bueno, mira, también antes de dar esos tips, y qué bueno que estás en representación de todos los que quieren saber más información, exacto. Poder también importante resaltar, yo no creo en pastillas mágicas ni varitas automáticas, aunque me encanta la magia del pensar, del sentir y del ser, desde la magia que todo se habita en cada ser humano. Es importante que sepamos que no hay pastilla mágica y que esta frase suena un poquito dura, pero yo la tengo que decir y siempre la digo. Yo no puedo hacer por ti lo que te corresponde hacer a ti por ti misma, ¿ok? Te lo digo a ti porque tú estás aquí ahorita conmigo, ¿no? Pero se lo digo a todos los que nos escuchan. Y aunque suene un poquito duro a veces, creo que es una frase importante de que suene y resuene aquí y acá para que entiendas de que necesitas generar acción y disciplina y necesitas moverte de donde estás. Porque si no, nadie va a hacer por ti lo que te toca hacer a ti por ti mismo. No hay pastilla mágica. Uh-huh. Hay herramientas. Hay una caja de herramientas grande, hay muchas personas y profesionales capacitados y hay un montón de cosas, vibracionales, música, audios, meditaciones, visualizaciones, método de respiración, ejercicio, diarios de gratitud. Yo te puedo hacer una lista muy larga. Una frase que a mí me pareció muy contundente dice, si sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes. Totalmente. ¿Por qué? Porque ya estás consciente. Es que en el momento en que eres consciente de lo que está pasando o de lo que me estaba pasando, entonces habito mi aquí y mi ahora. ¿Cuántas veces, Karina, no estamos viviendo el ahora y caminamos mirando para atrás? Porque cuando yo lo perdone, porque cuando él me diga, porque cuando entonces, y estoy viviendo mi ahora, y no he liberado y no he soltado el pasado y me estoy perdiendo el ahora, pero sigo aquí avanzando. O estoy aquí y estoy, porque cuando me den el aumento, porque cuando entonces lo logre, porque cuando yo tenga cierta cifra en el banco, cuando mis hijos crezcan, y estoy o allá atrás o allá adelante, y no vivo mi eterno ahora. Ojo, soy mamá de tres, así que entiendo que hay que planificar, pero no puedo, la energía de allá atrás, del pasado, se acabó. Cuando tú me presentaste ese momento tangible, en constante ahora, ya no existe, no está. Del pasado nos quedamos con la enseñanza y el aprendizaje. Del futuro aún no llega. Y aunque hay que planificarlo, visionarlo y trabajar por él, porque necesita acción, no solo soñarlo, sino necesita proacción, se requiere la energía de hoy para construir ese futuro. Entonces es, por eso yo digo, tu eterno ahora. Si hay algo seguro que nosotros tenemos hoy, es nuestro eterno ahora. Y el mindfulness nos invita a trabajar por lo menos 8 semanas en una constante. ¿Para qué? Para que
Bueno, nuestro cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad, que es la capacidad de volver a generar nuevas conexiones neuronales, a desaprender y a aprender, a entender y encontrar nuevos mecanismos de pensar, de analizar, de tener creatividad, de autogestión, de trabajar las emociones. Miren, esto es un mundo, bueno, yo tengo 8 semanas de trabajar mindfulness todos los días, así que imagínense la cantidad de contenido que hay. Pero vale lo que tú me dices para poder dar, aunque sea unos tips, que sí, las personas... Dejemos que ya se nos está acabando el tiempo, entonces dejémosles. Ya se va a acabar el tiempo. Bendito tiempo, eso es cuando uno disfruta el aquí y el ahora. Dicen algunos escritos que cuando uno está enfocado en el aquí y en el ahora, el tiempo no es lineal, no lo percibimos como cuando estamos pendientes del reloj. Y al contener nuestra energía en el aquí y en el ahora, envejecemos menos. Así es. Así que como un tip de belleza que no tiene nada que ver con el tema. Bueno, un tip de mindfulness, respirar. Les voy a dar un método de respiración, un ciclo de respiración, porque sé que hay muchas personas atravesando insomnio. No es que este sea una respiración de mindfulness, pero cualquier forma en que tú respires conscientemente, en presente, estás haciendo mindfulness. Mindfulness está, por ejemplo, en los deportistas. Puedo hacer mindfulness, no tengo que tener los ojos cerrados. Michael Phelps, el medallista olímpico que es nadador, hace mindfulness, y hace mindfulness en meditación, en visualización, pero también mientras nada, mientras camina, mientras contempla, ahora no salgan, por favor, pero cuando contemplas la naturaleza, cuando haces ejercicio en tu casa, cuando estás, hay mindfulness eating, cuando estás comiendo, cuando estás en conciencia, viendo ese plan. Es más, voy a hacer las dos visualizaciones para que les quede. Vamos a hacer el de la respiración del insomnio, que sé que hay personas con dificultad para sostener conciliar el sueño. Y el ritmo de esa respiración es 4, 7, 8. Por ahí lo apuntan y en internet hay muchísima información de ese ciclo. 4, 7, 8, ¿qué quiere decir? Que inhalo contando 4 tiempos, 4 segundos, o en mi propia cuenta, 4. Retengo sin aire, no pasa nada, no se van a morir, contando 7. Y exhalo el aire, ¿por qué? Porque empiezo a liberar más dióxido de carbono y mi cerebro empieza a hacer sus ajustes para conciliar el sueño y entrar en un sueño más profundo. Entonces vamos a hacerlo unas 3 veces juntas, si te parece. Inhalamos, vamos a hacer una respiración normal de transición. Respiras y exhalas normalmente, Karina. Botas el aire y ahora empezamos. En cuenta de 4, inhalas. 1, 2, 3, 4. Retienes sin aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora exhalas. 1, 2, 3, 4, todo el aire afuera, 5, 6, 7, 8, inhala profundo, 1, 2, 3, 4, sin aire, 1, 7 tiempos, 2, 3, 4, 6, ahora exhala en cuenta de 8, y así lo vas a hacer, mínimo un minuto. Yo tengo ahorita un programa andando y le pongo a los alumnos, a las personas, digo, pongan el temporizador del celular, pónganse alertas que digan, pausa, respiración consciente. Nuestro sistema autónomo respiramos porque sí, es un impulso natural, no hay que estar pensando en que tengo que respirar para sobrevivir. Cuando digo respirar, me refiero a hacer pausa de respiración consciente. Aquí me detengo un momento, me hago consciente, habito la temperatura, la posición de mi cuerpo, cómo está sentada, y es un escaneo. Pero nuestro cerebro requiere que lo entrenemos, y eso es la belleza y las bendiciones del mindfulness. Productividad, insomnio, procesos autogestionar, procesos emocionales, estimula la creatividad, nos ayuda, miren, es vínculos, empatía, compasión, hay muchísimos beneficios, no hay por qué no hay, yo todavía no encuentro una contraindicación ante cualquier proceso o ante cualquier medicamento o condición del mindfulness. Claro, digamos que ahora hay una ventaja grande, y es que los últimos 10 años más o menos de evolución en estudiar el cerebro ha comenzado a avalar estas tradiciones orientales, inclusive lo mismo que le decía a uno la abuelita cuando uno estaba muy bravo, le decía, respire 10 segundos y después contesta. No contesta todavía. Entonces, esas tradiciones que han venido, tradiciones orales que han venido a enseñarnos y que muchas veces son despreciadas porque necesitan el aval científico, pues ahora hasta el mismísimo aval científico se tiene para que se puedan practicar en esta misma línea.
Pues no, Sonima, yo estoy muy feliz. Quisiera dar muchísimos más tips, herramientas de creatividad, de trabajo de foco, de hacer la comida consciente. Hagamos uno más de trabajo de foco porque me parece muy importante en estos días que hay tantas cosas que hacer y que uno no sabría como por dónde empezar porque se juntaron el trabajo y la casa. Perfecto, hagamos uno de foco y creatividad. Lo puedes hacer tú, lo puedes hacer con tu familia. Sentados en la mesa o simplemente se lo comentas. Visualicen, imaginen un ladrillo. El ladrillo fue construido y creado para el uso de la construcción. Y van a pensar en 10 usos creativos y nuevos que tú le puedas dar y adjudicar a un simple y común ladrillo. Quiero que sepan que yo he descubierto más de 100 y tantos de usos de un ladrillo ante el maravilloso ingenio y la creatividad humana. Ese es un ejercicio de foco y de creatividad. Te invita a cómo darle la vuelta ante algo que tú crees que es eso y solamente, a salirte de la caja, a desarrollar y a estimular tu creatividad, y te empuja a estar enfocada en ver de qué manera resuelves esa situación de encontrar 10 usos. Les voy a dar 2, pero no se pueden copiar. 1, atajador de puerta. Lo pones en el piso, en la puerta, y lo pones para que ataje la puerta. 2, escribes palabras positivas y haces un camino, una veredita a lo largo del jardín o en la entrada de tu casa. Y el resto son ya desde cada uno que nos vea en esta charla que hemos tenido tan interesante, pues nos pongan ahí los usos de los ladrillos y ya después nosotros recogemos ese ladrillo y hacemos una linda edificación para que podamos seguir hablando con esos conferencistas TED que tienen tantas cosas tan importantes para decirnos. Sonia, me gustaría mucho que les dijeras que ya está en la plataforma de TED tu charla, cómo se llama, y invitarlos a que la visiten. Sí, una vida consciente es posible, una vida relax es posible. Fue una oportunidad, un momento maravilloso, un sueño hecho realidad, como bien tú también lo viviste. En TED, pues los esperamos en la plataforma. Creo que podemos darle los links, ya está en YouTube y está en la misma plataforma de TED. Así que, por favor, para que puedan accesar esa Nano Talks que hice de una vida relax es posible, pues a través del mindfulness, por supuesto. Vamos a respirar y a vivir nuestro eterno ahora en conciencia, hoy. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dejarles aquí abajo, de todas maneras, los links para que a ustedes les quede muchísimo más fácil ingresar. Y si de todas maneras lo quieren hacer ahora mismo, lo pueden hacer en TED.com. Así que muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí estar contigo el día de hoy. Y espero que muchas, muchas personas puedan utilizar todas estas herramientas para crecer en el espíritu, en el alma y puedan tener una vida mucho más gratificante en su familia y en su trabajo. Muchísimas gracias. Gratitud total. Gracias, Karina. Bendiciones. Muy bien, amén.